para de llorar, ya no queda nada. Hoy han cerrado otro hospital, nos han prohibido hasta soñar, nos han cortado las alas. Han vuelto a inaugurar un aeropuerto sin aviones, y el cole de Germán está hecho de barracones. Faltan profesores y calefacción, y le niegan las becas de libros y comedor. Y otro Mossu asesino ha sido indultado, mientras Otegi por sus ideas sigue encerrado y Botín descojonado, mientras creáis que el problema son los asesores y el Senado. Pero claro, te lo dice buena fuente al que le jode que el venezolano vote libremente. Es lo que tienen los medios privados, el mismo jefe de Salvados saca la razón al día siguiente. Y es deprimente, tú te tragas lo que ofrecen, no te cuestionas nada si detrás hay intereses, y te pierdes y no puedes ver que la libertad de prensa de este país la decide el Corte Inglés. También Amancio Ortega con Inditex, español que cotiza en Suiza y fabrica en Bangladesh. Patriotas de pandereta, la única patria digna de este país aún sigue en cunetas. La única patria digna de acabar con mis manos, con mi crey, con mis hermanos, luchando porque haya un crisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna de acabar con mis manos, con mi crey, con mis hermanos, luchando porque haya un crisma total. Tu limosna alimenta la rabia. Y guardemos tributo que ha muerto Mandela, marchan referentes, su legado es lo que queda. Y quienes dicen que no tenía ideologías, que les jode admitir que el comunismo defendía. Y Occidente sigue con su pantomima, acudiendo al funeral, fugiendo importarle, mientras mantienen los pies y las concertinas y le niegan la asistencia sanitaria al inmigrante. Golpean al manifestante, les jode que el pueblo pueda movilizarse. Por ello reprimen con multas y con cárcel, protegen al banquero y desahucian al obrero, es indignante. Pero su patria es el dinero, no comprenden que empaticemos con el dolor ajeno. No comprenden que jamás habrá justicia, que no habrá familias con atención.